Como dicen que les va yendo, arrancamos un programa más de este depósito de App Ovo en el que se guarda y resguarda la alegría de un país que lastimosamente sigue pagando el precio del poder que tiene su voto ignorante. Gran flauta. Upeaje y cejina, que pendeta el jaguere pe botaba hija pico así. Gran puta, vamos a dejar a Tito. Efemérides. Hoy se conmemora la batalla de Tatupo y en las riberas del Tebicuary, en donde cayera el capitán Walter Bocio Cueva. Buenas noches, Asunción, y ciudades aledañas a esta y otros países que, al igual que este, también tienen sus problemas, cada uno con sus presidentes. Una más simpática que la otra, y el nuestro, que cada vez que quiere ser simpático le sale el tiro por la culata. Buenas noches, América. Acá estamos arrancando un programa más lleno de muñecosidades sin fin. A los efectos de que paséis jovialmente en compañía de tus padres, la familia y diversas amigas. Los recibimos en este depósito de Ovo con nuestras mediocridades, con nuestras frustraciones futbolísticas y con nuestras tradicionales contradicciones. Por ejemplo, que en un país donde cada vez hay más universidades y carreras de todos los tipos y colores, una superpoblación de universitarios, gente con 7 títulos, resulta que el viceministro de Obras Públicas se queja de la falta de profesionales. Vaya, vea. Así es, señores. Bienvenidos sean todos a las cosas lindas de vivir en un país en donde hasta hay Universidad del Amor, correle. Decime si no parece a Cartoon Network. Estamos ya al borde del final de las vacaciones, listos para arrancar las clases nuevamente, con el tereré preparado, con la tortilla presta, con una albirroja en sub-17, sub-20 y sub lo que sea, preparándose prestamente para ser eliminada de cuanto campeonato haya sin que podamos hacer absolutamente nada, ya que la dirigencia del fútbol se maneja independientemente a nuestros votos. No solo la albirroja se elimina, Tony. Apenas empiezan los campeonatos, parece que tratamos de eliminarnos lo antes posible. Quizás para no comprometernos más en la cuenta, no sé, Tito. Era core, chuleta. Buenas noches, Asunción. El tiempo está medio caigüe. Hay precipitaciones de varios equipos del fútbol en general. Y la humedad relativa del ambiente afecta a los jugadores que se dedican a las modelis, al reggaetón y a la cumbia.
La temperatura de las hinchadas varias comienza a subir, la paciencia comienza a descender y no se pronostica ninguna copa. Buenas noches, Asunción. Perspectivas en todo el país. Tire va ahí generalizado porque ya llega fin de mes y no asoman los dividendos, sueldos, comisiones y otros ingresos en la clase trabajadora. En la otra clase, sí asoman. Según los informes de meteorología, las perspectivas se mantienen en que la sequía de liquidez continúa hasta nuevo aviso. Bienvenidos a un país maravilloso en donde la incoherencia es ciencia, la experiencia se silencia y el progreso brilla por su ausencia. Señora, señor, gracias a su voto y por solo participar ya se ha ganado totalmente gratis un país como este, un país agreste donde se deforeste sin que se contrarreste. Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense a esta tierra de paz y regreso. Disfrute del país sin yodo, país del acomodo, país de los beodos. Hay que pinchar el globo. Bienvenidos al depósito de Apobo. Sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Gerón se te pasa. Toma, Gerón, para seguir la diversión. Toma, Gerón, y a disfrutar de lo mejor. Muchísimas cosas pasaron en la terminal, muchísimas personalidades se llegaron hasta nuestro país. Así que bueno, yo creo que fue un informe completísimo de Alberto Longo desde el lugar de los... Le están asaltando a Alex Ferguson, señores, señores, síganme con las cámaras. Alex, vamos a seguirle, es un ladrón Ferguson, síganme por favor, entró por aquí el ladrón. Está viendo el ladrón, síganme por favor con las cámaras, permiso señora, permiso, vamos, vamos, vamos. Alex Ferguson, le han asaltado a Alex Ferguson, un ladrón. Ahí encontramos una policía, policía, le acaban de robar a Alex, un ladrón al director del Manchester. Don't worry, vamos. Alberto Longo desde el lugar de los hechos transmitiendo un asalto en vivo y en directo aquí en la terminal de ómnibus. Vamos Ferguson, corra Ferguson, allá se va el ladrón, le tenemos con las cámaras, vamos, cuidado señor, salga de ahí. Desde el lugar de los hechos Alberto Longo seguimos, ¿cuánto le robaron a dólares? ¿Libras esterlinas? No, no. No, how? Very good, very Me parece suave, completo, no, Erupa. 10% para mí, Iván. Aquí, señor Alberto Longo, llegamos con Ferguson. La Policía Nacional, en un esfuerzo inesperado después de una persecución, acaba de capturar al maleante.
Así que muchas gracias para la policía. Si les pudo recuperar todo el botín, los documentos del señor Alex Ferguson, técnico del Manchester United. La policía. Lastimosamente, todos no pudimos. Recuperados los documentos. Los documentos y el botín. El botín de. My botín. Claro. Lastimosamente, es solamente parte del botín lo que podemos. Bueno, por lo menos documentos y parte del botín se pudo recuperar. A ver, vamos a hacer la devolución. My botín. Sí, el botín, recuperamos el botín, una parte Paraguay. Parte del botín acá le entregamos oficialmente. Bueno, muy bien, así la Policía Nacional una vez más ha cumplido, recuperó los documentos y parte del botín del señor Alex Ferguson ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos. Parte del botín lo que puedo. My botín. Gracias. ¿Te está gustando la gente, Tony, cosas del depósito? ¿Te cuento? ¿Te está gustando, Aporil? Sí, a mí todavía me está gustando. Saca uno. Yo que veo por YouTube. Hay cosas que no nos acordamos y de repente salen a flote otra vez. Había sido que nosotros hicimos esas cosas. ¿Vos sabés qué pillé? Que cuando ve así en suelto, es más simpático, como antes. Como que sí, ¿verdad? Parece que como que te impresiona más. Es como si fuera nuevo, ¿verdad? A esta altura no nos acordamos muchas de esas cosas, ese es el problema. Eso es lo lindo de tener problemas en memoria. Claro. Bueno, muy bien, vamos a sacar uno así, sin revolver, Tony. Ya saca uno el que está bien arriba. Sin revolver. Deje de sofrer, hermano. Deje de sofrer, hermano. Pastor. Señores, señores, nos visita el pastor C. Cecilio. ¿Qué tal, pastor? Yo conozco otro pastor, yo pastor Cuquello. Ah, Cuquello. Bien, Cuquello. Aquel queso, quiere decir. Sí. Todo bueno, mucha fe. ¿Cómo está, pastor? Trabajo, estamos procurando. Realmente no es fácil, está dura la carne, pastor. Sí, dormimos más bien. No decepcionamos. Por culpa del programa, tenemos que ver esta tarde. No decepcionaron un poco de la piedra. La vez pasada no. Funciona para el caño, no es automático. Tiene un proceso, ¿no? Tiene que esperar. Tiene que estar firme. Algo más efectivo. Algo más barato, más. Hoje trago para vocês. Tem que esperar. Hoje eu trouxe para vocês. Sabonete da salvação. Que sabonete? Acabou. Um sabonete Getsemani. De Getsemani. Yo con ese manito ni con eso. Sí, había unos olivos ahí, ¿verdad? Sí, muy bom para gente, para fe, para vocês. Só está promoção hoje, por ser vocês, só 100 mil guaraní. 100 mil é meio caro. Sabonete da salvação, cara. Não é qualquer sabonete, não. Cheira. Está lindo para a posición. Cheiro bom, bicho. Que lindo. Perfectamente podemos lavar la mano. ¿Y cómo se usa el sabonete? Primero dice 6.000, después yo voy a explicar. Puede pasar. 6.000 a la una. Puede pasar como Pilato y nos lavamos la mano, las Tony. Dos. No, espera, ya compré. Tony, mi último 100.000, Tony. A niña está bien, hermano. No, sabonete. 6.000 es para iglesia. ¿Qué hace con esa plata vos? ¿Qué hace? Es para iglesia, hermano. Es para iglesia. La iglesia de salvación no es para mí, no. No es para mí. Con esto nosotros. Bueno, eso nos tranquiliza, ¿verdad? Que no es para él. Es para iglesia. Es para fe de la gente. Con esto, más mucha fe, nosotros vamos a conseguir que entren los clientes acá y nosotros vamos a poder seguir con el programa. Y ahora puede explicarse. Hay que bañarse con eso. Tem que bañar, pode bañar, pode fazer com água, botar e fazer buche. Juru Ramon. Pode jogar, vocês vão jogar. Um juego, coloca um jogo. É jogo, né? Hakenbo. Ah, que. Quem perder, joga no chão. Tira no piso, e vai? E outro. Não. Sabonete escocês. Não me gusta, chaval. Aleluia. Não me gusta esse jogo, estou tomando, cabrón. Me parece que perdí otros 100.000 acá, Tony. Sí, bueno. No, va a tirar, tío. No, va a que Tony sí. Dale, Joy. ¿Quién quiere juntar? No, mejor no, vámonos a algo totalmente diferente. A que no te agaches, Tony. A que. Quieren levantar el jabón. A que. Guapa. O que está pateando que mojai, che, ay guapa. Pero che, aquí nerita porque che chowe, ma veando penai, che deje. Che, catu ambo que o ambo pi. Che, uta hacha ara, achapo. Ay potaron ama, achapo ama. Dai potaron,
tachapoy. Ahí potano cuara que verá, achapotante ahí. Pero che, achapombo de, pepe depositar a che PTI 5000 y cuenta del cachique ve. Poco y PTI, poco y irundu, PTI, nacleto PTI, po. Banco HB, HB, vengo la chazo, pues, allá. Ape chanche mongueta. Chacho chape, baby. Divertirse en las salidas y disfrutar es lo mejor. No hay que pasarse en las comidas ni abusar del alcohol. Divertirse y disfrutar sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Gerón se te pasa. Toma, Gerón, para seguir la diversión. Toma, Gerón, y a disfrutar de lo mejor. Bueno, llegó el momento de vender las heladeras KED de Casa Arce. Y nos llega Mariano, así que voy a empezar yo. Casa Arce presenta las heladeras KED. Así mismo, el frío llegó a Casa Arce. De la mano de heladeras KED, música para mis oídos. ¡Qué buen momento! Frío más eficiente con las heladeras KED. Vení un poco, mira todo el espacio que tiene heladeras KED. Para este verano insoportable, Casa Arce te presenta sus fantabulosas heladeras KED para el frío más intenso. Ya sabes, Casa Arce, todo el confort más cerca tuyo. Ahí estamos, yo compañero Oñe Puduma, al año del programa. Señoras y señores, muy buenas noches. Arrancamos una vez más este programa denominado Discorevich Channel. Discorevich Channel, el programa campesino que se extiende por todo el mundo, ese compañero, y es paraguayo. Y cada vez más. Apóyelo. Sí, señor. Cada vez más. Dentro de nuestro espacio campesino, lleva, siempre intentamos colaborar con los conocimientos acerca de la cultura guaraní. Exactamente, ese compañero. Y hoy vamos a introducir en nuestro espacio un poco de ñengases. Ñengases o dicho popular. Paypal. Sí. Así es, Chino. Tenemos, por ejemplo, esta frase que dice... Por ejemplo... Boria jupleito o pareía va capiruño la inocha. Capiruño la inocha. Este significa, traducido, que el pleito de los pobres, ¿verdad? O sea, boria jupleito allá, termina de balde como la pelea de vaca flaca. Vaca porque flaca. la vaca flaca, o sea, la vaca pirú. O pareía, o sea, que no, termina gratis. Termina gratis, exactamente. Porque en el añuero entra en el piro. Entonces, así mismo él moría justito. Sí, sí, compañero. También tenemos este otro famosísimo dicho que dice. Así, no sé cómo. Vaya ahí. Tu yañe moí, jambocaba la ingre, jembima. Tu yañe moí. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que la pelea de viejo es igual a un arma sin proyectil? No pasa nada. Termina. Gratis. Termina gratis, exactamente. O pare. Así se comenzó. Hoy también queremos hablar de un vocablo, por ejemplo, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera, chico mañeo. Y quiero que me ayude aquí. Sí, ¿cómo dice no? E-P-K-G-C. E-P-K-S. 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 ¿Qué quiere decir? Pesca por él, que tenés que pescar por él. Tenés que pescar por él. Tenés que pescar. O si no, andate de pesca por tu prójimo. O sea, atender que en cualquier momento vas a hacer algo. Algo también puede ser. Así es, Cheinu. Puede ser algo que te sorprenda, Yepa. O puede ser algo que ya estés esperando. O bien puede ser que le estés buscando al tipo para cagarle. Muy bien. Y para que esta palabra que vamos a hacer a continuación, una explicación, hay que ceder fonéticamente, si yo entendía, sí. Para lograr un sonido similar. Por ejemplo. Primero voy a mostrar así. I-E-P-A. I-E-P-A. Sí. Si decimos rápido, este es Y-E-P-A. Y-E-P-A. Ahí lo que cede fonéticamente. Y-E-P-A, ¿qué significa? Básicamente leña.
Pero si hacemos una concesión, ¿verdad? Y la Y, a la Y le llamamos Y. Y. Y, por ejemplo. Entonces, ahí sí, a partir del próximo capítulo, vamos a estar aprendiendo más palabras con este nuevo sonido. ¿Cómo no, sí, compañero? El problema ya recorta ya por jugar la concesión, ¿verdad? Sí. Van técnico a esa vea aduana, pero ya puedo ver nada de concesión nunca. Y ya pasamos a la parte que todos estaban esperando, ese compañero. Los yuyos que ayudan a la medicina natural, lleva. Para vivir una vida sana con lo que la naturaleza nos brinda, lleva. Acá tenemos, por ejemplo, este yuyo. Este yuyo, que se llama Tobañaná. Su nombre científico es Caraculis pornoculeana. Este yuyo ayuda a la gente que tiene problemas con reuma en la cara, ese compañero. Y se aplicó reuma en la cara ahora. Y bueno, o sea, pues antes con de oír, pues, tiene dificultades para mover la cara ya. No puca seis, ahí este oí, pecha, animo, esa cu. No es la lotería, ellos, pecha. Reuma en la cara, pecha. Reuma en la cara, no le va ni le viene nada en su cara. Y no me pasó. Jacuabe o Guerabe. Jacuabe. Jaco, mira. Lo mismo de ahí. Lo mismo están ahí, ese compañero. Lo mismo de Lepe. A ver, se hay seite, ese compañero de gusto. Y te ve. Caraculis pornoculeana, nembombuera y te. Caraculis pornoculeana, nembombuera y te. Bueno, también está este otro yuyo nativo que se llama Caraya Sauce. Calla, ¿sabes? Sí. Su nombre científico es Tevistula cajetera. Tevistula cajetera. Que me chapaitela, tío. Se usa para sanear la trompa de Falopio. Allá. Una o varios. Una o varios. Varios era verdad. Claro, vamos a campaña, ves, está calla. Uno y la Falopio. Anichero. Sí, trompa de Falopio, cuida ya. Trompa de Falopio, ¿sabes? Este tema. Y sí, se compañero, vamos a campaña, ves, echamos a trompa, ves, oye, Falopio, a los pedos. El partido sabe allá, siempre. Bueno, da igual si coyuyo cuapa el mismo allá. Coyuyo coye, yipurú para la libre circulación del óvulo. Bueno, depende ya, depende óvulo o paiteo, bebé, ese compañero, la circulación o paichaguaye, compañero. Óvulo, castigo y nada, bebé. No, anda. De pico ella, oye, ya, nada más. Ay, che, ese compañero, ya. Siempre el partido sabe una vez a liga, a mí, anda ahí patada, pero pelota. Vamos a despedirnos ya, cara de Víctor. Sí, se compañero. Ñambo Bucucó, programa, así como ya Bucucó, pero por lo menos le hemos dado una pincelada renal así rápidamente de los conocimientos yuyerísticos. Por su atención, muchísimas gracias. Y nos veremos otra vez en el próximo capítulo de Discovery Channel. Al final del programa, un programa más que se va, un depósito más de apoyo que va a dar a los hogares de ustedes como todas las noches. Un acá, programa más que se va al depósito. Que se va al depósito. Muy bien. Bueno, tenemos que agradecer a Topper, líder mundial. Tito va a mostrar su calzado. Líder mundial en calzados deportivos. Hola. ¿Dónde está el deporte? Ya me voy a enseñar. Está Topper. Muy bien. Tiene WhatsApp gratis. En serio. Adquirirla en la tienda Salutro, Valer. Tiene trago. Brindo por Topper. Salutro. Salutro. Muy bien. Y también tenemos que decir, señoras y señores, que agradecemos a Cero Grado las prendas que nos visten todos los días. Camisas, jeans, remera, que está sobre feliz jugado casi como León Andreu. Pinta menestesa. Totalmente. Y, por supuesto, hidrosanitarios que están sobre ustedes ya la casi feliz jugado. Y por último, nos despedimos, no sin antes recomendarles, como todos los días, tómese un Gerón, uno antes y otro después, ya sea del brindis, puede ser un Gerón después del el exceso de comida también. Cuando pierde su equipo, tome uno antes y a la cancha, otro después. Le va a ayudar al Gerón. A ustedes también, ¿eh? A todos. Nos viene ayudando hace rato ya. Hace rato, vamos subiendo Gerón nosotros. Bueno, uno, dos, tres. Bueno, chao. We'll be right back.
Hasta la ciudad de Encarnación, donde ocurrió un extraño caso de rapto, un extraño caso de plagio, de secuestro. ¿Y por qué extraño? Se trataría nada más y nada menos que de un rapto espacial. Para tal efecto estamos aquí en la compañía Puicaré, más específicamente en la residencia de la familia Villas Bolas y del afectado, el señor Camilo Villas Bolas, que no sería la primera vez que tiene este tipo de rapto. Y para tal efecto dialogamos con su esposa, la señora Marciana Arta de Villas Bolas, ¿quién nos dijo cuánto sigue? Ah, bueno, hace 20 días, rupija, no ve, se ve tan de aves, casi vende varona, dato para eso, Los extraterrestres siempre le llevan, es la primera vez que le pasa. Él me cuenta todo lo que le pasa cuando le secuestran, yo le tengo mucha confianza. Bueno, los síntomas que presenta el señor Camilo Villas Bolas serían, cada vez que lo raptan, fuertes dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, síntomas muy parecidos a una severa intoxicación alcohólica, y estos síntomas se explicarían científicamente debido al reingreso de la nave espacial a la atmósfera terrestre. Sin embargo, luego de 2 o 3 días de reposo, el señor Camilo Villas Bolas recupera totalmente su energía y su capacidad de trabajo. Hasta que le llevan otra vez de mí, no hay derecho. Tenían que verle la primera vez que le llevaron, estaba todo lleno de marcas, como si fuese mordedura, arañazo por todo su cuerpo, moretón completo. Él estaba loco, parece que jugaron todo por él, estaba todo prendido a su camisa. Yo le pregunté qué le pasó y él me dijo: no me vas a creer, la vieja, me secuestraron los marcianos. Ay, sí, charanga. No sé qué tortura o qué experimento lo que le hacen ahí cuando se va al espacio. Casi nunca luego quieren hablar de ese tema. Y muchas veces no se acuerda de nada. Siempre llegan a fin de mes, le hacen gastar todo su dinero de su sueldo recién cobrado. Y ahí le pagan la nafta, le dicen. Y ahí súper sin plomo le cagan. ¡Qué bárbaro! Bueno, y nos llegamos precisamente aquí hasta la residencia de Don Camilo para tratar de hablar con el protagonista de esta historia, pero sin embargo notamos que había un fuerte y fétido olor a comida descompuesta, más alcohol, y tratamos de despertarlo, pero sin embargo Don Camilo no salía de su letargo, no pudo dar ni brindar declaraciones a este medio, y la señora Marciana nos explicó de que todavía tal vez estaría bajo los signos del acostumbramiento a la atmósfera terrestre. Cosa es que a veces viene hablando todo extraño, parece que habla lento. Ahora sí, vamos, voy a... Y así damos por terminada esta nota. Ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos y este extraño caso de rapto espacial.